Sí, en el día de hoy se dio inicio con el acto de audiencia ordinaria en el caso Panama Papers. En primer lugar, se dio la lectura del auto de llamamiento a juicio o de los autos de llamamiento a juicio que se habían emitido en el proceso. Posteriormente, los abogados han presentado las pruebas extraordinarias. En su mayoría han sido admitidas, sin embargo, habían pruebas, por ejemplo, de la declaración de una de las imputadas que fue rechazada por la juez, e igualmente una solicitud de asistencia judicial a Argentina, toda vez que ya está en una fase del proceso en donde ya el hecho punible está acreditado. El delito de blanqueo de capitales está acreditado y lo que nos corresponde ahora es determinar la responsabilidad penal de los encausados. Nosotros tenemos pruebas testimoniales y periciales que evacuar en la etapa de testimonios, y en la etapa correspondiente presentamos las pruebas documentales correspondientes, que son asistencias judiciales internacionales de la República de Argentina y de Bahamas. Hemos avanzado bastante, ya el día de mañana vamos a iniciar con la etapa de los testimonios y poder evacuar los testimonios tanto del Ministerio Público como de la Defensa.